aquí. Mira que limpiar todas las chimeneas. Pero primero, me voy a echar una siesta en esta cómoda barrigota. ¡Ahora yo! ¿Se puede saber qué estás haciendo de mal vestido así? Si es que parece... Mira, parece el novio de Mary Poppins, ¿eh? ¡Uy, sí! ¡El novio de Mary Poppins! ¡Venga a trabajar! ¡Sí, ya me pongo, ya me pongo! ¡Sí, es verdad! ¡Ya llega la Navidad y se tienen que limpiar todas las chimeneas! ¿Uy? ¿Cuánta gente? ¡Hola! 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 ¿Saben qué me han dicho? Que hoy aquí quizás venga Papá Noel. Y siempre que llega Papá Noel, le gusta saludar diciendo ¡ho, ho, ho! Y le gusta que todo el mundo le responda a la vez ¡ho, ho, ho! Vaya, veo que todo el mundo conoce a Papá Noel, ¿eh? ¿Sí? ¿Aquí no vive nadie? Calle, ¿eh? No, parece que no vive nadie. ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a usar mi campanilla mágica. Me la regaló Papá Noel. ¿Pero quién llama a estas horas con tanto ímpetu? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Limpiador de chimeneas! Es el enviado a disfrutar de una buena Navidad. Y soy el enviado especial. No diga tonterías. La chimenea de este salón está limpia y bien limpia. Además, aquí ya no celebramos la Navidad. ¿Qué? ¿Que aquí ya no celebran la Navidad? Pues es una lástima, siendo usted tan hermosa. ¡Ay, mira! ¡Fuera de mi vista! ¡Está sucio! ¡Y huele! ¡Huele a rayos! No, mejor no se vuela. No. Además, ya le he dicho que aquí no celebramos la Navidad. ¡Oh, oh! ¡Tenemos un problema! Give me some something, 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 give me
Ay, yo estoy ahogada. Yo me lo he pasado muy bien. Y ha sido muy divertido. ¿Está bien? Un poco de plato. Sí. Es normal. Bueno. Pero lo siento. Pero no puede ser. Así que, por favor, fuera de mi salón. ¿Qué? Sí. Aquí no se va nadie, ¿no? ¡Fuera! Venga, lentas. Oiga, señorita, pero si solo queríamos limpiar la chimenea. A ver, pues a ver, ¿no se da cuenta lo único que intenta? Dejarla en paz. Sí. Dejarla en paz. Que respire, que respire. Mira, señorita. ¿Qué? He hecho esto para usted. Bueno, lo he comprado en las chinas. ¡Jefe, no me lo estoy encantado! ¡Jefe! ¿Ha visto qué detalle? Oh. Cambio. ¡Cambio!
ha dicho jojojo y no todos han dicho jojojo. Mira, esta mesa entera estaba así. ¿Qué? ¿No han dicho jojojo? No han dicho jojojo. Jefe, yo se lo he explicado a todos. No, eres un verdadero mequetrefe. ¡Oh! Jefe, jefe, ¿quieres que lo repitamos? ¿Quieres repetirlo? Bueno. Bueno, pues nada, lo repetimos. ¡Eres un verdadero mequetrefe! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, jefe, jefe! ¿Qué si repetimos el ho, ho, ho? ¡Ah, el ho! ¡Oh! ¡Haberlo dicho antes! Bueno, pues me voy al tejado a ver si... Muy bien. A ver, como os he contado antes, siempre que llega Papá Noel, le gusta saludar diciendo ¡ho, ho, ho! Y le gusta que todo el mundo responda a la vez. ¡Ho, ho! ¡Están listos! ¡Todo listo, jefe! ¡Venga, que voy! ¡Oh! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, señorita Catherine! ¿Cómo le va? Muy bien, ayúdeme. ¿Eh? ¿Eh? Ah. ¿Pero cómo sabe? ¿Pero qué le pasa? A mí nada, le digo a mí, ¿usted es rara? ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Oh, porque yo soy! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Papá Noel, y lo sé todo. ¡Qué gracia! Lleva la misma barba que usted. Sí, pero... prematuro. Perdón. Pero sí. ¿Qué? Eres muy gracioso. Pero si le digo que yo no celebro la Navidad y que no creo en ella, a ver, dígame. Bueno, pues le diré que no lo dice de verdad y que no lo dice con el corazón. Verá, Catherine, a usted le gusta yo, ¿verdad? Sí. Pues dígaselo. A usted le gusta la Navidad. Pues disfrútala. Venga, venga conmigo y le mostraré lo que le quiero decir. Venga, 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 que, mira, hay chuches ahí dentro. Venga conmigo, venga, por ahí. Pero que me quiero quedar así, sí, con las lucecitas. ¿Chuches, chuches? Te quiero mucho. ¿Cómo va, Trucha, Trucho? No, ¿verdad? Ah, tengo otra. Si tú eres mi trucha, te regalo esta flor tan achucha. ¡Ay, qué desastre! ¡Ay! Tengo un problema. Es que me he enamorado perdidamente de Catherine. Y no sé cómo se lo voy a decir. ¿Y si me dice que no? ¡Ay, yo! ¡Estás tristón, eh! ¡No puede ser! ¡Es Navidad! ¡No puedes estar triste! Mira, yo creo que entre todos podremos hacer algo para animarte. Mira, dije a un amigo por ahí que yo voy a decir, por ejemplo, aquí está el caballero que viene conmigo. ¡Eso es! ¡Vente conmigo! ¡Aquí está la cosita para que tú pones! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Sí, muy bien! ¡Está perfecto también! ¡Tenemos todo! ¡Oh! ¡Y la señora me dijo antes que quería salir! Y tres, mira, dejémosla a ella en medio, que quedará así como más equilibrado. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Antonio, Mónica y Fran. Antonio, Mónica y Fran. Antonio, mira, yo está triste, ¿verdad? Así está triste. Ah, ¿ves qué triste que está? No. Deberías hacer algo para animarle, por ejemplo, ya tengo. Un concierto navideño, ¿qué os parece? Yo estaría bien, ¿verdad? Mira, creo que aquí hay instrumentos, eso es. Mónica, este va a ser para ti. Muy bien. Ya está por aquí. Ahí, Mónica, perfecto. Y Antonio llevará los platos. Ya verás, Antonio, qué guapo. Muy bien. ¿Pero qué? No, yo que ya me pongas a cabeza, es Antonio. Que va a parecer muy guapo. Va a parecer un árbol de Navidad. No le faltan las luces. Mientras Antonio es vestido, Fran, ¿tú qué tienes ahí? Un triángulo. Fran nos demuestra cómo suena el triángulo. ¡A comer! No, Fran, te lo tienes que creer.
tú eres el triángulo. Concéntrate y le das un sonido limpio y puro. No, mira, te vamos a ayudar. Va a ser algo con movimiento del cuerpo, ¿vale? Tienes el triángulo, golpeas, saca la madera. Golpeas, saca la madera. Golpeas, saca la madera. Venga, vamos allá. Bueno, Mónica, ¿tú qué tienes aquí? Una batería. De cocina, sí. Mónica nos demuestra cómo suena la batería. Sí, sí. Como si unos chimpancés hubieran aprendido a manejar los cocos. No, 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 no. Mónica, es con ritmo. Por ejemplo, pa, 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 pa. Si aciertas siempre los colores, mejor, ¿vale? Entre medias no suena. Y es pa, 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 todo el rato. Pa, 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 pa. Y ritmo. ¡Eso es muy bien, Mónica! También, perfecto. Bueno, y por último, prepárate, que está muy cerca. Antonio lleva los platos y los cascabeles. Nos demuestra cómo suenan platos y cascabeles. Esa no sonaba. No, 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 no. Antonio. Sí, no. Vamos. Claro, tienes que tener en cuenta cada una de las zonas. Por ejemplo, ¿cómo suena la cabeza? Las manos, claro, ¿no? ¿Y las rodillas? Así que. Eso es. Y ahora, ¿cómo suena todo una vez? Claro, creo que lo tenéis, así que ¡dentro música! Venga, vamos allá con la música. ¡Qué desastre! ¡Qué pesito triste! Ya, normal. Es que... de espíritu navideño. Yo tengo jefe, yo tengo jefe. Yo. ¿Dónde vas? Yo. Mira lo que traigo. Esto para Fran. No, a Fran no le pongas. Y esto para. A Mónica le ponen la peluca de Juan Manuel. Vale, muy bien. Fran. ¿Qué tal esto de llevar cuernos? Poco mal. Bueno, lo primero es la aceptación. Está claro. Fran. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Pam, 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 pam. Muy bien, Fran. Mónica, bastante bien, el ritmo. Ta, 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 ¿vale? Muy bien, los dos muy bien. Y Antonio. Bien, Antonio, es más complicado lo tuyo. Bien, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa para que sea más fácil. Cabeza y rodillas todo el rato. ¿Vale? Y cuando te haga así, Antonio, al plato, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. ¡No! ¡Esto es plato! Pero bueno, a ver si... ¡Venga! ¡Li, li, 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 li! Eso es, un ataque más. ¡Venga! ¡Y plato! Bueno, más o menos lo tiene, más o menos, claro que sí. Gente, gente, gente. ¿Qué? ¿Y todos ellos no hacen nada? Ay, es verdad. Mira, Antonio dice, ahí, ahí, ahora que ahí, está ahí, 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 vale, no, vamos a hacer una cosa. Vosotros seréis pequeños copitos de nieve que van cayendo y con el viento se mueven a un lado y a otro. A un lado, y, venga, todo el mundo, arriba los brazos, a un lado y a otro. ¡Aula! ¡Venga, arriba esos brazos! ¡Vamos! ¡Fuera los honores! ¿Vamos allá? Bien. Y cuando os haga así, hacéis... ¡Hey! No, a todos, vamos a hacer una prueba todos a la vez, ¿vale? Venga. ¡Nay, no, 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 no!
Bueno, da igual. Joe, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sigues sintiendo? Más triste aún. Más triste. Vale, no. Venga, vamos a intentar hacerlo, pero con fuerza, como dije yo. Venga. La lo la, la lo la, la lo la, la. Yo, ¿tú cómo te sientes? ¡Mucho mejor, jefe! Bueno, entonces lo hemos conseguido, claro que sí, ya ha sido gracias a vosotros. Mira, Antonio, ven conmigo aquí delante. Mónica, venid los tres y dejándole las cosas, darle las cositas, Fran, a Joe. Porque vosotros habéis sido los protagonistas ahora. Y yo tengo una pregunta. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Pues mira, Fran, este chupachup para ti y este chupachup para compartir. Bueno, no, vale, toma para ti, Antonio. ¡Fuerte aplauso para los tres! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Lo has hecho, pequeña! Bueno, Joe, y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, pero yo no puedo. Sí. Tú sí. No, yo no. Sí. Tú sí. No, yo no. Sí. Sí. Jefe, que yo no. Sí, tú sí. Ay, perdón, yo sí. Sí. Sí que puedo. Porque creo en la Navidad. Y la Navidad no son solo los regalos, las luces, los turrones. La Navidad es algo más. La Navidad es la sonrisa de un niño, la caricia de una madre. Y aquí en PortAventura solo pretendemos dibujarles una sonrisa para que sean un poquito más felices. Queridos amigos y amigas, ¡feliz Navidad! Come true, all I want.
niñas, esta noche, cuando lleguéis a vuestra casa, dadle una caricia a vuestra madre. ¡Venid a fiestas, amigos!